Jefferson, ¿me escucha, por favor? Vilches, ¿me escucha? Sí, profesor, yo ya lo descargué. Ya, muy bien. Jefferson es lo que no me contesta. Jefferson, por favor. Parece que se fue. Ya, muy bien. Entonces vamos a trabajar con ese archivo, ¿ya? Ya. ¿Y cómo le ha ido, Kiara? ¿Lo entendió o todavía no? Más o menos, profesor. Ya, más o menos, ¿no? Eso significa que algunas partes no están muy bien entendidas, ¿no? Ya, vamos a hacer traducciones del lenguaje verbal al lenguaje algebraico. Ya, esto les va a servir mucho a ustedes cuando empiezan a resolver, en este caso, el problema que tienen. ¿Ya avanzó con la solución del problema, Kiara, o todavía? Todavía, profesor. Ya. Esto, por favor, les va a ayudar mucho. Hoy día mismo empiezan a trabajar la actividad número 6. ¿Ya? Eso le va a ayudar bastante para que ustedes puedan resolver la actividad número 6. Traducimos lenguaje verbal al lenguaje algebraico. Traducir lenguaje verbal al lenguaje algebraico significa llevar nuestro lenguaje común al lenguaje matemático. La matemática tiene su propio lenguaje y generalmente se representa por símbolos o por variables. A ver, traducimos del lenguaje verbal al lenguaje algebraico. En la matemática, es una forma o es una manera de expresar simbólicamente relaciones matemáticas mediante números, letras y signos de operaciones y los signos de relación. Entonces, hay que tomar mucho en cuenta esta. Hay dos formas de hacerlo. A ver, mira, cuando ustedes empiezan a trabajar, por ejemplo, la relación o de traducir el lenguaje verbal al lenguaje matemático, vamos a utilizar mucho los números, ¿qué más vamos a utilizar? Los símbolos, otros le conocen también con a los símbolos, dicen, otros lo dicen variables, variables. Y otros lo conocen como la parte literal, letras. A estos números es conocido como coeficiente. Coeficiente. Toman nota, por favor. Esto les va a ayudar bastante para que resuelvan su problema. También se utiliza signos. Entre los signos que tenemos nosotros, pueden ser positivos o pueden ser negativos. También tenemos el signo de relación. El signo de relación viene a ser el igual o puede ser diferente, puede ser mayor o puede ser menor que. Pero generalmente cuando nosotros trabajamos con ecuaciones, vamos a utilizar el signo igual. ¿Ya? Entonces, esto va a ser nuestro criterio de trabajo. A ver. Vamos aquí. La primera, dado un enunciado, representemos por medio de una expresión matemática o algebraica. ¿Cómo es eso? A ver, dado un enunciado, representarlo por medio de una expresión matemática o algebraica. O el segundo caso es viceversa. Dado una expresión matemática, traducirla a un enunciado o
a una representación del lenguaje verbal. A continuación se presentan ejemplos de ambos casos. A ver, vamos a ir al ejemplo para poder ver ambos casos. ¿Están atentos, por favor? ¿Me escuchan? Sí, profesor. Ya. Primero vamos al lenguaje verbal. Eso es lo que tienen ustedes en el material que les ha alcanzado. A ver, digamos la suma de dos números diferentes. Aquí, por ejemplo, ¿qué entienden por la suma? Simbólicamente, la suma, ¿cómo se representa? Por el signo más. Por el signo más. Interesante. De dos números diferentes. A ver, dos números simbólicamente, ¿cómo nosotros representamos? Dos números. Serían variables, profesor. Serían variables o incógnitas o letras. Ustedes pueden utilizar las últimas letras del alfabeto, o algunos también para los números utilizan A y B. Eso va a ser para mí los dos números diferentes, claramente, porque no me dice qué números. Entonces, cuando ustedes empiezan, por ejemplo, a resolver ese problema de los aguajún y los wampis, ustedes van a, para aguajún van a utilizar un símbolo y para wampis van a utilizar otro símbolo. ¿De acuerdo? Es como representar números. Y entonces, a ver, a estas expresiones representamos de la siguiente manera. O digamos, ¿no? O puede ser E, A, B, o cuál es, o puede ser la primera letra que puede, el primer número puede ser X y el segundo número puede ser Y. Puede ser O, puede ser Q, R, S, cualesquiera, que sean diferentes. ¿Me entienden? Entonces aquí vamos a escribir, por ejemplo, el primero es sea, o por ejemplo ustedes pueden aquí escribir sea, sean, como hay dos, el primer número X, el segundo número Y. ¿Hasta ahí se entiende o no? Sí, profesor. Ahora, esta expresión vamos a traducirlo al lenguaje matemático o al lenguaje algebraico. A este también se le dice lenguaje matemático. Lenguaje matemático. ¿Ya? Y entonces cuando nosotros traducimos el lenguaje matemático, dirá lo siguiente. X más Y. Entonces, mira, decir la suma de dos números diferentes es lo mismo que decir en lenguaje matemático X más Y. ¿Se entendió, por favor? Sí, profesor. Ese trabajo ustedes van a cumplir hoy día y luego ese material me van a tratar de subir hoy día. ¿Quién sube primero, por favor? Con todos los errores que puedan tener. Adelante con la consulta. ¿Vamos a hacer a mano escrito o podemos hacerla sin...? Sí. Pueden hacerlo a manuscrito, pueden utilizando computadora, no hay ningún problema. Pero me gustaría que lo trabajen a manuscrito. Pero con una buena caligrafía. Y luego lo escanean, lo suben. ¿Ya? Ya, profesor. Otro. O pueden también hacerlo ahí, en la computadora, así como estoy trabajando, ¿no? Ya, a ver, la siguiente, por favor. La resta de dos números cualesquiera más otro número diferente. A ver. ¿Qué te indica esta palabra, la resta? Un signo negativo, profesor. Un signo negativo. ¿Qué vas a restar? Dos números cualesquiera. Tres números. Aquí aparecen tres números, ¿no? Pero primero vas a restar dos números cualesquiera. ¿Puede ser esos dos números, primeros dos números? ¿Qué sí, puede profesor. Ser? Sí, puede ser X, Y. X, Y, y más otro número. Más Z. Más Z. Y entonces, mire, entonces sean los números. Aquí aparece tres números, ¿verdad? Sí, profesor. Entonces, el primer número puede ser A. El segundo número puede ser B. El tercer número puede ser C. O, en todo caso, X, Y, Z. No hay ningún problema. ¿Estamos? Y entonces, ¿cómo representamos? La resta de dos números será, primero vas a restar los dos números. Primero restarás X menos Y, en este caso, si es X. Más otro número diferente.
más Z. Entonces representamos así. Y entonces vemos aquí, por ejemplo, si es ABC, A más B menos C. Al contrario, hemos hecho. Acá dice, la resta de dos números cualesquiera más otro número diferente. Aquí está mal, ¿ya? La resta de dos números cualesquiera. Aquí debe ser menos. Acá debe ser más. ¿Se entiende? Sí, profesor. Ya, vamos a seguir calculando. A ver, ustedes me los hacen esta, ¿ya? Las comunidades Aguajún y Huampis producen 1.500 litros de látex. ¿Cómo representamos? ¿Podemos representar simbólicamente Aguajún? Sí, profesor. Sería A más B doble es igual a 1.500. B doble. O también, si quieren, pueden hacerlo. X, Y, A, B, no sé, cualesquiera. Producen es sinónimo de igual 1.500 litros de látex. Y entonces, ¿qué decimos? Sean que sea A, ¿qué va a ser A para nosotros? Una variable. No, la comunidad de Aguajón. Hay agua. La variable, ¿no? Y sea B, W, la comunidad de Huampis. Acá mira. Ya. Sea A, producción de la comunidad de Aguajún. A es para mí producción de la comunidad de Aguajún. Y W, producción de la comunidad de Huampis. ¿Sí? Y entonces, esta es una ayudita que les estoy dando más o menos para que ustedes ya puedan avanzar su trabajo. Esto tiene que ver mucho con el problema que van a resolver ustedes. Ustedes tienen una necesidad grande de aprender esto para que resuelvan ese problema. Y entonces, ¿qué hicimos acá? Aguajún más Huampis. Ahí no queda, ¿no? Aguajún más Huampis. Es igual a 1.500. Es igual a 1.500. Ahí está. Aguajún más Huampis igual a 1.500. Ahora sí, continuamos. Lucía tiene el doble de lo que tiene Juan. Lo que tiene Lucía. ¿Qué puede ser? Sería X, profesor. Y lo que tiene Juan Lucía también es, sería X. Pero de Lucía Juan, sería lo que tiene 2X. Juan, a ver, lo que tiene Lucía es X. ¿Y lo que tiene Juan? A no, ver, profesor. Si no, Lucía tendría 2X porque dice que no, tiene vamos a sacar primero las variables como si fuese aquí. Lo que tiene Lucía va a ser X. No sabemos. ¿Cuánto será? ¿Y lo que tiene Juan? Otra cantidad diferente, pues. Puede ser Y, porque son, de ambos tienen diferentes cantidades. Es como la producción de los Aguajún es A. A cantidades producen Aguajún y B doble cantidad producen los Huampis. Pero ambos sumados 1.500. Igual acá. Lo que tiene Lucía, X. Lo que tiene Juan, Y. ¿Pero qué me dicen acá? ¿Quién tiene más? Lucía. Lucía tiene el doble de lo que tiene Juan. Entonces aquí, mira, ve. Lucía, si es X, Lucía. Entonces, Lucía, si Juan tiene Y, Lucía, ¿cuánto tiene? 2X. ¿Sería así? ¿O sería al contrario? No, profesor. Analicemos bien. Mire, todo eso va a depender de que cómo ustedes interpretan bien para poder resolver problemas del sistema de ecuación. Esto va a ser doble de esta. Profesor, entonces lo que tiene Juan también sería X, porque va a ser lo mismo que tiene Lucía, solamente que el doble.
Exacto, podemos, pero la idea es que nosotros representemos con dos valores. Lo que dices está correcto. Por ejemplo, si Lucía tiene X, si Juan tiene X, Lucía tuviera el doble de X. ¿Sí o no? Sí. Pero utilizando dos variables, ¿cómo representamos eso? Porque nosotros vamos a trabajar sistema de ecuaciones con dos variables, X y Y. Siempre tiene que aparecer dos variables para hacer el sistema. Lucía tiene el doble que tiene Juan. A ver, mejor analizamos acá. Lo que tiene Lucía, X. Lo que tiene Juan, Y. Entonces, Y es igual a 2X. Lucía tiene el doble que tiene Juan. ¿Se entiende, por favor, o no? Para poder explicar sí, mucho profesor. Mejor. ¿Sí, no? Ya, muy bien. Seguimos. A ver, por 6 kilogramos de café y 3 kilogramos de azúcar se paga 156 soles. Variables, ¿cómo representamos? Profesor, ahí ya te dan los números ya. Exacto, los coeficientes nos dan aquí. ¿Cómo empezamos a trabajar entonces aquí? Por 6 kilogramos de café. Sería Para nosotros, un kilogramo de café, ¿cómo lo representamos? Sea C, un kilogramo de café. Un kilogramo de café. Y sea A, un kilogramo de azúcar. ¿Está bien o no? Sí, profesor. Y entonces, ¿cómo representaríamos 6 kilogramos de café? Si C es un kilogramo de café. Si C, C es igual a 6 kilogramos. C y C, dice, ahí está, 6 kilogramos. Y la palabra y significa agregar. ¿Cómo entonces diríamos? Más 3A. Sepa. Es igual. A 156. Ahí está. ¿De acuerdo? Mira, ve. Ahí está. Precio de un kilogramo de café, C. Precio de un kilogramo de azúcar, A. Entonces, 6C más 3A, 156. ¿Se entendió, por favor? Sí, profesor. Mira, ve, todo va a depender si ustedes tratan de resolverlo de manera consciente, lo que les he dado, con todos los errores, por no tengan miedo en equivocarse, va a salir bien. A ver, ahí vamos. Si ustedes lo hacen esa, mucho mejor. A ver, la mitad de la producción de palta ¿qué tenemos como variable aquí? Esto es número. La mitad es número, es coeficiente. Profesor, sería P, que representa la palta, entre 2. Ajá, P que representaría producción de palta. Producción de palta. Sea P la producción de palta. Este es el siglo menos. Este es número. La tercera parte número. ¿Qué cosa viene el otro? ¿Otra variable? La E sería producción de espárragos. Producción de espárragos. ¿Y la producción de espárragos qué va a ser otra variable? ¿Qué sí, puede ser? Sería E, la E. Ya, E. Equivale el signo, igual. A 300. Ya, aquí, mira.
¿La mitad cómo representamos? Entre dos. Un medio, un medio. ¿La tercera parte cómo representamos? Un tercio. Un tercio. Entonces ya mira, ¿eh? Entonces aquí ya podemos decir, a ver, sea producción de paltas, producción de palta P y producción de espárragos E. Entonces, ¿cómo representamos entonces aquí? A ver. La mitad, escribo la mitad. P es producción de paltas. La mitad de producción de paltas, ¿qué más dice? Continuamos, apréndense, por menos. Favor. Menos. Menos. La tercera parte. Un tercio. La tercera parte de la producción de espárragos. Es igual a 300. Es igual a 300. Correcto. O también pueden haber dicho porque uno en numerador, uno por P es P. Uh-huh. P medios menos uno por E es E. E tercios es igual a 300. Que también dicho sea paso, es válido. ¿Se entendió? Sí, profesor. Ya, muy bien. Entonces, ustedes se van a convertirse en expertos, traductores del lenguaje matemático al lenguaje simbólico, si terminamos esta. Y cuando ustedes terminan ese material que tienen, mucho mejor. No tengan miedo en equivocarse. No tengan miedo en equivocarse. La siguiente, el triple de la suma de dos números diferentes. A ver, ¿cómo representamos esta? ¿Qué es triple? Por tres. Multiplicar por tres. ¿Qué vamos a multiplicar por tres? Dos números diferentes. La ¿cuáles suma pueden de ser dos esos números? X y Y. X y Y. ¿Qué van a hacer esos números? Se van a sumar. Ahí está. Ahí esta suma la estamos triplicando. ¿Se recuerdan? Entonces, el primer número, en este caso yo le he puesto A. El segundo número, B. ¿Qué puede ser X y Y? No hay ningún problema. Entonces, si es así, ¿cómo sería? El triple de la suma de dos números. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, el triple de la suma de dos números. ¿Correcto? Ya. Sí, profesor. ¿Seguimos? A ver. ¿Seguimos aquí? La semisuma de dos números. ¿Qué entienden por la palabra semisuma? ¿Se entiende algo por semisuma? Digan, la verdad. Si no, no, no hay ningún problema. Esta palabra siempre van a escuchar, semisuma. ¿Entienden algo por semisuma? Díganme, por favor, algo. Daneri. Profesor. A ver. Profesor, lo que yo puedo entender es que es equivale a una suma, pero no como una suma completa. Exacto. Es la mitad de una suma. Ajá. La palabra semisuma significa dividir entre dos. Cualquier cantidad, semi. Semi es dos. Esta palabrita, la semisuma, indica esto. ¿La semisuma de qué? De dos números. ¿Y cuáles son esos dos números? Puede ser A, B o X, Y. Ahí está. Representaríamos así, ¿no? Entonces, sean los números. ¿Cuáles van a ser los números? A y B. ¿La semisuma cómo sería? Sería A más B sobre todo eso sobre dos, ¿no? ¿Ya? Es la semisuma. ¿Se entendió, por favor? Sí, profesor. Ya, ahora seguramente vamos a trabajar lo contrario. Ahora del lenguaje algebraico al lenguaje verbal. Aquí tenemos un lenguaje algebraico.
¿Cuántos números tenemos aquí desconocidos? En la, solamente uno, profesor. Uno. Entonces, pondríamos un número A. A es un número. ¿Y cómo representaríamos? Por ejemplo, cuando un número está elevado al cuadrado, se dice el cuadrado del número, de un número. Si está elevado, el cubo de un número. Por ejemplo, ¿no? Si está elevado, por ejemplo, ese se llama el cuadrado de un. Primero se empieza a leer de acá y luego el número. El cuadrado de un número. Si está, por ejemplo, así, el cubo de un número. ¿Cómo puede leer si el exponente es un medio? Un número elevado a la un medio. También puedo expresarlo así. Un número elevado al cuadrado. También puedo leer. ¿Ya? Entonces, ¿cómo puedo expresarlo esto con lenguaje verbal? Profesor, 7 multiplicado a un número elevado al cuadrado. Puede ser correcto. 7 multiplicado por un número elevado al cuadrado. O un número, el cuadrado de un número multiplicado por 7, que también puede ser. El cuadrado de un número. O séptuplo, es como ese cuádruplo, el triple, el séptuplo del cuadrado de un número. ¿Ya? Puede ser, puede tener varias denominaciones. Entonces, 7 que multiplique el cuadrado de un número. ¿Está bien? Sí, profesor. Tenemos otro, a ver. ¿Cómo podemos multiplicar? Primero partimos de aquí. De aquí, luego esta. Luego esta. ¿Qué está haciendo 4 a esta expresión? Está multiplicando, ¿verdad? Sí. ¿Cuántos números participan aquí? 2. 2 números. Entonces, sea el primer número A, segundo número B. Entonces, empezamos a leer. Ya he dicho cómo se lee esta. Y luego acá. El, si es 3, se llama cubo. Si es 2, cuadrado. Pues, ¿cómo puedo leer? Profesor. 2 números elevado al cubo por 4. Puede ser, pero si empiezo a leer de aquí, del 3, el cubo de la suma de 2 números multiplicado por 4. ¿Sí o no? El cubo de la suma de 2 números multiplicado por 4. ¿De acuerdo? Podemos leer así. O 4 veces el cubo de la suma de 2 números. También puedo leer así. La primera lectura, ¿cuál era? A ver, es sinónimo también. Vamos a escribirlo, ¿ya? Primero les decía, el cubo de la suma de 2 números multiplicado por 4. Puede ser. O también 4 veces, esto significa que se repite 4 veces toda esta cantidad, ¿no? 4 veces el cubo de la suma de 2 números. Que también puede ser así. ¿Se entendió? Sí, profesor. Ya, escríbenlo, por favor. Esto no se olviden para que empiecen a trabajar, ¿ya? A ver. Por ejemplo, esta palabra, aquí, por ejemplo, atento, ¿ya? ¿Cuántos números participan aquí? 2. 2 números. Interesante, muy bien. A ver, si tienes un número A, y si te lo escribo, 1 sobre A. ¿Qué viene a ser A? 1 sobre A de A. ¿Saben o no? Se sobreentiende que aquí es 1. Todo número. Por eso, todo número como denominador lleva la unidad.
Y entonces, ¿qué viene a ser si esto está escrito A sobre 1 y 1 sobre A? ¿Qué viene a ser? ¿Saben eso o no? Eso se llama el ¿se lee o no? ¿El qué? El recíproco. El recíproco. ¿Ya? Por ejemplo, el ahora les pregunto, el recíproco de 2, ¿cuál es? Tu recíproco. Es un medio. Se sobreentiende, es 2 sobre 1. ¿Me entienden, por favor? Todo sí, va a depender, su buen trabajo, su buen informe va a depender del trabajo que estamos haciendo, por favor. A ver, ¿cuál es el recíproco de 3? ¿3 sobre 1? No, un tercio. Un tercio. ¿Cuál es el recíproco de 8? Un octavo. ¿Cuál es el recíproco de 1/2? Inviértelo. 2 sobre 1. Y 2 sobre 1 no es necesario escribir, solamente entonces es 2. ¿Cuál es el recíproco de 4/8? Inviértelo. 8/4. ¿Cuál es el recíproco de 20/42? 42 sobre 20. ¿Cuál es el recíproco de 100? 1/100, pues. Sobre el siguiente, aquí está el 1. Todo número tiene como denominador 1. ¿Cuál es el recíproco de 20? 1/20. ¿Cuál es el recíproco de 30? 1/30. ¿Cuál es el recíproco de 1/30? 30. Ya. Me imagino que están entendiendo, el resto no me dice nada, está en silencio, me ha abandonado. Porque yo le estoy exigiendo trabajo, por favor, ya les he revisado, dicho sea de paso, sus trabajos anteriores, les he enviado su comentario, léenlo, revísenlo, corrígenlo, por favor. Ya. Entonces, aquí hay un recíproco. ¿Están viendo el recíproco? Cuando ahí se lee el recíproco. Entonces, primero tengo 2 números. ¿Cuáles son esos números? X y Y. Primer número X, segundo número Y. Entonces, ¿qué viene a ser 1/Y? ¿Será recíproco de qué? ¿Qué pasa con estos números? ¿Qué operación están haciendo? Se están multiplicando. Se están multiplicando. Entonces, sería el recíproco del producto de 2 números. ¿Está bien? Uh-huh. El recíproco del producto de 2 números. ¿Se entiende? Están multiplicándose. Su recíproco, ¿no? El recíproco del producto de 2 números. ¿Se entendió, por favor? ¿O no? Les explico. Profesor. Ya, dime. Cuando dice de 2 números, no tendría que decir de dos números multiplicados, porque cuando también se hace la suma, se dice de 2 números. Ya. La palabra producto, hija, significa multiplicación. Este es el producto. Por ejemplo, X más Y. La suma de 2 números. X menos Y. La diferencia de 2 números.
X por Y, su multiplicación, el producto de dos números. X entre Y, el cociente de dos números. ¿Se entiende o no, hija? Sí, profesor, gracias. Ya, cuando sumas dos números, la suma de dos números, la diferencia de dos números, el producto de dos números es la multiplicación y X es el cociente de dos números. Cuando hay división se le llama cociente, cuando es multiplicación el producto. Este es sinónimo de multiplicación, este es sinónimo de división. Ya, entonces acá por esto me dicen el recíproco, porque uno está arriba, del producto de dos números. ¿Se entendió, por favor? El resto, Daneri, ¿estamos? ¿O se cortó la señal de Daneri? Jefferson, ¿se encuentra? Daneri no ha entrado. Está, tu conexión no es buena por la energía. Sí, pues la energía está pésimo, creo, la energía. Y a mí no sé por qué se está manteniendo milagrosamente el mío. ¿Ya? Aquí ya vamos a pasar, vamos a terminar ya. A ver, ¿cómo sería esa? Entendiendo la palabra, ¿ya entienden cómo sería aquí? Tenemos uno sobre Y. ¿Cómo determino a uno sobre Y de manera verbal? Hemos hablado mucho, profesor, de el recíproco de un número multiplicado por otro número. Correcto, muy bien, interesante, hija. Mira, ve, primer número X, segundo número Y. Entonces, ¿qué digo? El recíproco de un número por otro, o por otro número, que es lo mismo que le dice. Correcto, es eso. ¿De acuerdo? Profesor. Muy bien. Vamos al taller. Y ese es el taller. Entonces yo quisiera que ustedes empiecen a trabajar. ¿A qué hora van a subirlo esto? Hoy día les espero. Todo el día. Mañana temprano. Pero en estos instantes empiezan a trabajar. A ver. Yo les puedo ayudar en algo. A ver. Tenemos 20 minutos todavía. Luego de terminar, ¿qué van a hacer? Van a evaluarse ustedes mismos. Ustedes mismos van a decir cuántos hicieron bien y cuántos hicieron no hicieron bien. Ahí consiste el trabajo, ¿ya? Y luego aquí van a dar doble clic. Ustedes se les enviando aquí doble clic. Y ahí simplemente ponen sus puntajes. Si han hecho por cada uno de ellos, vale un punto. Y entonces su punto, si has hecho 20, le pones 20. Si has hecho los 62, 62. Si has hecho 63, 63. ¿De acuerdo? 62. Y ahí, y aquí automáticamente sale su nota. Aquí no lo mueven nada, solamente aquí cambia. ¿Se entendió? Sí, profesor. A ver, vamos a empezar, Kiara. Yo te doy una ayuda en las primeras partes, a ver. Los primeros puntos vamos a obsequiar, a ver. A ver, ¿qué haremos aquí en esta primera parte? A ver, ¿qué dice Kiara? A ver, ¿cómo trabajamos aquí? En profesor, ahí donde dice variables o incógnitas, vamos a poner las variables que queremos, por ejemplo, X, Y o A y B. A ver, ¿cómo sería? Pues directo hay que poner ya, te ayudo. Un momento, profesor, es que no se nota bien acá. Ya, a ver. Usted puede trabajar en el material que le... Por eso les he alcanzado de manera anticipada. También les he pasado un conjunto de páginas para que ustedes puedan leer, ¿ah? ¿Eh? A ver.
¿Y estamos, Kiara? ¿Estamos? Creo que se han ido todos. María Ángeles, por favor. ¿Estamos, María Ángeles? Sí, profesor. Participan, pues, hija. Yo estoy solo, Marilú. O ahí está, Scarly debe estar ahí. Scarly, por favor. Clinton. Jefferson. Ya, participen, por favor. ¿Se entendió, María Ángeles? Sí, profesor. Participemos, por favor. Ya para toda la clase, no solo para un estudiante, pues sí. Ya voy a repetir, ¿ya? A ver. A ver, María Ángeles, vamos contigo. Ayúdame, por favor, leer. A ver, ¿qué dice acá? El doble de un número menos su cuarta parte. Ya, ¿cuántos números participan ahí? Dos. Un solo uno. Un número nada más. Entonces, ¿qué decimos? Sea. Vamos a poner la variable. Sea qué. Un número. ¿Qué le ponemos? ¿Qué variable? X. Ya, sea X. El número. Vamos, no hay más números. A ver, aquí, en lenguaje algebraico, ¿qué nos dice? Vamos a poner la palabra doble, ¿qué significa? Doble de un número. Doble. Por ejemplo, si usted quiere sacar el doble de su edad, ¿cuántos años tiene, hija? María. 14. Si quieres sacar el doble, ¿qué haces? ¿Lo multiplico? ¿Por cuánto? Por dos. Entonces, si doble de un número, vamos a multiplicar por dos ese número. El doble de un número, ¿cómo sería entonces? Si el número es X, ya sabemos que el número, este es X. ¿Qué hicimos? 2X. 2 por X. ¿Luego qué nos dice? Menos 4 por X. Cuarta parte de ese mismo número. Un 4X, 4 por X. ¿4 sería cuarta parte? Por ejemplo, la mitad de tu edad, ¿cuánto es? Si tienes 14 años, ¿la mitad cuánto es, María Ángeles? 7. Ahí está. Pues, ¿qué haces si sacas la mitad? Divides entre 2. Si es tercera parte, divides entre 3. Y si es cuarta parte, divides entre 4. Entonces, ese número vas a dividir entre 4. Es la cuarta parte. Mire, entonces, el doble del número, si el número es X, entonces el doble de X menos la cuarta parte de X. O sea, X entre 4 menos su cuarta parte. ¿Se entiende o no? Sí. Sí, ¿no? Tan seguro, pero. Hoy ya estamos trabajando. Y entonces ustedes, si hizo correcto, si creen que hicieron correcto, ponen un punto. Ya tienes un punto. Estás evaluándote, ¿ah? ¿Eh? A ver. Vamos contigo. Una vez más. Leemos, a ver. Años de Yusdi dentro de 12 años. Ya. ¿Qué es lo que desconocemos? Los años de Yusdi. Los años de Yusdi. ¿Qué va a ser los años de Yusdi? A ver, ¿con qué variable lo representamos? Con una J. Ya, con una J. Muy bien. Entonces, acá va a decir, sea... J, ¿qué va a ser J para nosotros?
Los años de Justin. Los años de Justin. Muy bien. La palabra dentro, ¿qué operación es? Dentro de. ¿Es menos? ¿Es más? Más, suma. Suma, ¿sí o no? Más. Ya, entonces, ¿cómo representamos aquí? Los años de Yusdi, ¿qué viene a ser? Jota. Jota. Dentro más de. Más 12. Ahí está. Correcto, ya lo representó. Esto representa los años de Yusdi dentro de 12 años. ¿De acuerdo? Correcto. Hiciste un punto, te pones. Ya estamos regalando 2 puntos, ¿ah? ¿Eh? Avancemos, por favor. Años de Raúl hace 3 años. ¿Qué es lo que desconocemos aquí? Sea. Los años de Raúl. Los años de Raúl. A ver, si desconocemos 2 años de Raúl, ¿qué le ponemos? Una variable, profesor. Puede ser la R. R. La R. La R minúscula le pongo encima ya. R. Sea R los años de Raúl. Años de Raúl. ¿Ya? Y la palabra hace es suma, resta, multiplicación. Menos. Entonces, ¿cómo representamos los años de Raúl hace 3 años? Sería R menos 3. R menos 3. Correcto. Muy bien, hicieron ustedes 1 punto más. 3 puntos ya les estoy regalando, ¿eh? No sea. Ustedes van a salir bien regalados esta vez. A ver, la cuarta parte de un número más su siguiente. A ver, ¿cuáles van a ser los números? ¿Conocen los números? No, profesor, sería, ya. Por ejemplo, X. X. El primer número. El primer número. Acá hay una particularidad, ¿ah? ¿Eh? Y el siguiente número, ¿cómo se representa si es X el primer número? Porque aquí nos dice más su siguiente. Sería Y, profesor, la Y le continúa. Porque no puede ser Y. O sea, ¿por qué te digo, hija? No puede ser el Y. Y puede ser cualquier otro número, pero no el siguiente. X más 1, profesor. X más 1, correcto. X más 1, eso va a ser el siguiente número. El siguiente número. ¿Se entendió para todos, por favor? Te dice el siguiente. Entonces, ahora sí completamos aquí. La cuarta parte. ¿Cómo representamos aquí ya más o menos la se había indicado? La cuarta parte, ¿cómo se representa? Un cuarto, profesor. Un cuarto, pero ¿un cuarta parte de qué? De un número. ¿Pueden hacerlo también de... así? Tranquilamente puede ser. La cuarta parte de un número. Ese número es X. O también pueden hacerlo la cuarta parte de un número. ¿Qué es esto? Un cuarto de X o X cuarto es la misma. Porque estás dividiendo ese número en 4 partes. ¿Se entendió? Sí, profesor. Ya, mejor ustedes un poquito traten de trabajar. La cuarta parte de un número se escribe así. Un número dividido en 4 partes. Entonces, la cuarta parte de un número más. ¿Qué le pongo? X más 1. Más. Correcto. Si es posible, le pongo entre paréntesis para darme cuenta. X más 1. Porque su siguiente es el X más 1. ¿Se entendió? Estamos aprendiendo. Sí, profesor. Este es solo el primer paso. Si hicieron correcto, ya les he regalado 4 puntos. No sé. Yo voy a llegar hasta 40, ¿ya? Ahí sí termina mi regalo. Y ustedes continúan el resto. Vamos aquí. Perímetro de un cuadrado. Wow. ¿Cómo hacemos perímetro de un cuadrado?
Sabemos que el cuadrado es la suma de, su perímetro es la suma de cada lado. Su cada lado. Entonces, mire, sabemos, aquí está el cuadrado. Tú sabes que los lados del cuadrado todos son iguales. ¿Y cuánto mide el lado del cuadrado? ¿Sabemos? No, profesor. Sea, entonces, ¿qué vamos a poner? Si nos conocemos, bueno, ponemos variables, pues. Sea. Puede ser A. A, ya. A, 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 A. Todo tiene. Sea A el lado del cuadrado. Si es A, ¿qué es perímetro? La suma de todos los lados. Entonces, ¿qué decimos aquí? Sumamos, pues. A sería más A más A más A más A. ¿Y entonces cuánto es? ¿Cuántos A? 4A sería. O sea, en otras palabras, tú puedes, es válido, ¿no? A más A más A más A, o puedes ponerlo en la misma, cualesquiera. Esto significa el perímetro. Cuando te dice el perímetro del lado de un cuadrado es 4A, o A más A más A más A, que es lo mismo. Un poquito, ustedes estudiantes de tercer grado de matemática de la Ernesto Vives Canseco, ¿cuál les gustaría poner? A ver. Escribir así, A más A más A más A, como niños de jardín, no, ¿sí o no? Inmediatamente ponga su 4A. Eso significa el perímetro de un cuadrado, 4A. ¿Se entendió? ¿Se entendió o no? ¿O les explico nuevamente? Sí, profesor, se entendió. Ya, sí, profesor. Bien. Si no se entiende, por favor, díganme, ¿ya? Me falta 6 minutos. Yo esta vez voy a ser puntual para irme, ¿ya? Ya. Un número par. Sea X el número. Pero para que sea par este número, ¿qué tiene que ser? A ver. Un número par, ¿cómo representamos? Tiene que tener mitad, profesor. ¿Dices? ¿Tiene que tener la mitad? Sí, pero ¿cómo representamos los números pares? Pensemos, a ver. Participemos, por favor. ¿Qué le caracteriza? A ver, ¿cuáles son los números pares? ¿Se recuerdan o no? 2, 4, 8, 6. ¿Y cuál es la característica de esos números? Que tienen par. Que tienen par. Y a ver, ¿y buscan alguna multiplicación, alguna suma con algún número? Entre 2, profesor. ¿Entre 2 es o por 2? Entre. A ver, ¿cómo sería entre 2? A ver. Todos los números pares son múltiplos de 2. Si no son múltiplos de 2, no son pares. Todo número que es multiplicado por 2 es par. 2 por 1. 2. 2 por 2. 4. 4. 2 por 3. 6. 6. 2 por 100. 200. Entonces, todo número par es múltiplo de 2. Y entonces, para que sea par este número X, ¿qué tiene que ser? Múltiplo de 2. Multiplicado por 2, pues. Y entonces, 2. Eso es número par. ¿Se entendió, por favor? ¿O no? Sí, profesor. Sí se entendió. Mira, súper sencillo. Ustedes se están equivocando. Ya, acá es uno. ¿Cuántas preguntas estoy regalando? Mucho estoy regalando. Un número impar.
A ver, vayan pensando el número impar. Ya, a ver, ya el número impar. Ya estamos con el número impar, por favor, a ver. Ya, a ver. A ver, ¿estamos con el número impar o no? A ver, por favor, eso tienen que sacarlo ustedes mínimamente, pues, a ver. Con eso podemos terminar identificando el número impar y les dejo el resto a ustedes. ¿Estamos, por favor? Creo que se han desaparecido todos. No, profesor, estoy acá. ¿Sabe ya? A ver. Número impar. Profesor, en principio sería CAX el... No, no. CAX el primer número. Correcto. No veo, en el segundo no sería 3X. 3X. No, no. ¿Por qué? Porque es un número impar. A ver, 3 por 1, 3. 3 por 1, 3. 3 por 2. Ay, no, 6. A ver, a ver. Oh, ya, entonces, buscamos, a ver. ¿Por uno? ¿Ah? No. Uno, X más uno. X más uno. Si X es uno, uno más uno, dos. No va a cuadrar. Busquemos, a ver, busquemos, a ver. Una. A ver, pensemos ya. A ver, pensemos en eso para cerrar la sesión. Un número impar. A ver. Profesor. A ver, vamos, hijo. Sería 2X más 1. ¿Por qué? Muy bien, interesante. ¿Por qué? A ver. Porque al sumar 2 más 1 sale un número impar que es 3. Correcto, entonces 2 por 1, 2, más 1, 3. 2 por 2, 4, más 1, 5. Entonces, correcto, viene a ser 2X más
1, ¿no? 2x sí. más 1. Muy bien, interesante. Ahora, por favor, quiero que ustedes terminen y hagan buen trabajo. Ya, yo les agradezco por haber participado en esta sesión. Muchas gracias por su participación. Hoy hemos trabajado solamente con 6 estudiantes. Qué pena. A ver, voy a rectificar quiénes más han ingresado. Ya, aquí voy a... Seguramente debe ser por la conexión está muy malísima. Ya. A ver, vamos aquí. Un ratito ya. A ver, ¿quiénes más han llegado? Voy a considerar la asistencia. Ya los estudiantes que tienen tenido problema de internet tienen que justificar. Igual la línea aún todavía no está estable. Voy a tratar yo también ahorrar mi batería. Ya, ¿Scarly está o solamente un representante ha ingresado? Profesor, yo estoy, yo participé en clase. ¿Has participado, hija? Qué caro. Sí, profesor. Anunciar, pues, hija, a ver, Scarly. Profesor, es que yo cuando desperté todo, mi conexión se había ido porque yo tengo internet en casa, le tienen que me pedir a mi mamá que me comparta. Sí, sí, hija, sí. Y como sí, no sabía igual, la contraseña. ¿Tú estás por milagro, sí o no? Estamos sí, como cerca al barrio. ¿Y a quién está otro? Jefferson, ya está. Clinton. ¿Está Clinton? Sí, profesor. Ya, Clinton, muy bien. Jefferson, María Ángeles. Ya. Bien. Ya, ahora les pido, por favor, empiecen a trabajar, ¿ah? Tienen tiempo hasta la siguiente hora. Avancen, por favor. Y pues con todos los errores que tengan, puedan subir, yo voy a revisar. Y ahora, si tienen algo que preguntar, consultan, por favor, ¿ya? Si no hay preguntas, finalizaremos la clase. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? Muy bien. Hasta la próxima.